De semana, luego de la determinación de la Dirección Departamental de Educación para que se restituyan a los alumnos que habían sido expulsados del Colegio Eagles, los padres de familia y los docentes de esa unidad educativa decidieron realizar una asamblea para definir las próximas medidas que van a adoptar. Alumnos pueden hacer lo que se les dé la gana y que no haya una sanción, es que tienen que sancionarlo. ¿Qué ejemplo le dan a los chicos? Yo hago lo que se me da la gana y a mí no me dice nada nadie. Y como dice mi madre, yo estoy muy de acuerdo con ella, basta una manzana podrida para que se pudre el resto. Y yo no voy a permitir. Yo le pregunto, doctor, si sería su hijo el afectado y tendría 18 puntos en la cabeza por un error, ¿qué haría? En cualquier empresa, no solo en un colegio, en una empresa hay normas. Esas normas están para cumplirlas, doctor. Si no las cumple, ¿qué hace? El desgraciado era mayor. ¡Vale, Dios! Y luego de este intenso y acalorado debate que se realizó en el teatro del Colegio Eagles, realizaron una votación para determinar qué va a suceder esta semana. Tenían los niños que volver a clases, pero los padres decidieron que no lo harán como medida de protesta. Nosotros hemos tomado las medidas pacifistas de protesta, como que tenemos derechos de protestar ante las medidas arbitrarias. Hemos aprobado en asamblea por mayoría no traer a nuestros niños hasta que los padres, de buena voluntad y haciendo un acto de reflexión, retiren a los niños. Vamos a impugnar su resolución. De principio le vamos a mandar una nota muy sentida con el respaldo legal correspondiente, pidiéndole que nos dé las garantías para que nuestros niños asistan a clases. Él tiene que hacerse responsable de la decisión que ha tomado.